Para erradicar en el servicio público actos discrecionales o de corrupción, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios se sumó a la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, que tiene como finalidad fortalecer la transparencia e integridad en el servicio público de control sanitario de las 32 entidades. Cabe destacar que el pasado mes de junio, el gobernador signó el convenio de colaboración en el que participaron la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud, la Contraloría y la COEPRIS, esto para sumarse a la Estrategia Nacional, con la finalidad de realizar acciones conjuntas que permitan erradicar actos de corrupción en los procesos de verificación sanitaria y trámites de control sanitario. Debido a esta firma, se han llevado a cabo acciones como fortalecer a través de las campañas de difusión los procesos de trámites, costos de los mismos y los derechos de los establecimientos al momento de recibir una visita de control sanitario.